Buenas noches, gente. Buenas noches. Espero que se encuentren todos súper bien. Bienvenidos a una noche más aquí en directo con los lunáticos. Déjenme asegurarme de que el PlayStation se está escuchando. Que se supone que el setting pase automático, pero por alguna razón, un saludito a todos los developers de OBS que cada vez que hacen un update lo echaban todo. Anyway, espero que se encuentren todos súper bien. Como pueden ver, hoy es el sexto día de Resident Evil Village. Se supone que estamos bastante adelantados. Así que hoy puede ser que terminemos, por lo menos en el main story. Hay un montón de cosas que no hemos hecho. Hay un montón ¿verdad? De cositas que no hemos descubrido todavía. Pero déjame enseñarle más o menos así como vamos. Pues técnicamente, mira, este tesoro no lo pudimos coger. Así que no tengo idea de lo que es. Déjame ver cómo le doy zoom. Estos todavía están aquí. El día de sustito. O sea, yo no sé por qué ustedes tienen esa impresión. Aquí nadie se ha asustado, este juego no da miedo. No pasa nada, no pasa nada. Esto es sencillo. Todavía aquí hay, ¿verdad? Sus cositas de descubrir. No sé si hoy quiero enfocarme en específicamente. Seguir la historia, seguir el main. Este tipo habla tan duro. No sé si quiero concentrarme en el main story, no sé si quiero concentrarme en, ¿verdad? ¿En qué es esto? Reduce Recoil. Pienso que es demasiado caro para como para eso. Esto es para. O sea, como le estaba diciendo, no sé si me quiero concentrar en el main story. O si quiero, ¿verdad? Profundizar un poquito más. Y ver de qué manera. De qué manera, pues. Good day. Por ejemplo, pues aquí solamente nos falta uno de los frascos. Así que nada, vamos a ver cuál es el main story aquí. No tengo balas de shotgun. Bueno, sí tengo balas de shotgun. Estas balas, tengo 6 balas de esto nada más y sinceramente pienso que las tengo que rendir. Las tengo que rendir. Ok. Vamos a ver para dónde tenemos que ir. Si queremos seguir la historia, el main story, tenemos que venir aquí. Ya tenemos esta llave con las 6 alas, así que tenemos que venir por aquí. Si queremos, pues, hacer un poquito más de scavenging, podemos venir aquí. Es más, antes de ir allá, voy a venir aquí. Voy a venir aquí. No estoy tan lejos. Porque, ¿verdad? No sabemos.
Yo estoy escuchando ruido extraño, chat. No sabemos si eso es un arma o un attachment o algo importante que nos va a ayudar en el boss fight. Que ya todo esto está limpio, vamos de aquí. Que yo creo que tengo que salir para aquí. Adicional, por aquí hay cositas que no hemos descubierto. Así que nada, Char, me cuenta cómo le va, cómo le fue el día de hoy. Estoy abriendo mucho el mapa porque necesito ir directamente a donde está esto. ¿Qué dice ahí? Missing owner. No me gusta, no me gusta este chat. No me gusta este chat. ¿Qué dice aquí? Due to my concern, due to long absence, I'm keeping a hold of the healthy. Please find me. Ok. Joseph Simon. Ok. Y yo no encontré esa llave. ¿Cómo se llama esa llave? Vamos a ver cómo se llama esa llave. Mírala ahí, ya yo la había encontrado. Happy birthday. Okay. Deja la puerta principal así. Okay. Bueno, necesitaba balas de short, con eso es. Ajá. De esto sí que no me sé el código. ¿Estará por aquí? I'll never forget. Ok, I'll never forget her fifth birthday. Entonces quiere eso decir que ese es el número. 270917. Veintisiete, no, 21, no, 27. 27. 09. Diecisiete. Mucho aprendemos, wey. Es este. Muy bien. Sinceramente. Bueno, ya encontré, pero creo que ya debe estar azul. No, está rojo todavía. Una de las cosas más creepy de este juego son esos cuadros que están en todas partes.
De Mother, no sé qué diablo. Hello. Close. Vamos a mirar bien porque a veces se nos escapan cosas que están bajito. Míralo aquí. Muy bien, eso era. Vámonos de aquí. Obviamente ahora tenemos 9 balas. Yo creo por aquí. Bueno, esto que está aquí, aquí faltaba algo. No puedo entrar por ahí. ¿Será que esto no lo descubrí? Y bueno, vamos a ver. No. Por lo menos no es por este lado que me atrapé. Que aparece rojo todavía. ¿Dónde están? Ah, ya las vi. La muñeca. Okay. Ahora sí, debe estar azul. Muy bien. Ignoren las cabezas de animales colgando.
Aquí todavía aparece rojo. Pero vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué es eso que se escucha? ¿Qué es eso que se escucha? Algo se escucha. Algo baboso se escucha. Juradito, juradito, que yo no quería matar a ese tipo. Okay, este ya lo cogí. No. Porquería. Vamos a entrar aquí. Aquí aparece rojo todavía. Mira esto. Sí, era eso. Obviamente vamos a ver qué más podemos coger. Hasta ahora no estoy extremadamente sorprendido de todo lo que he encontrado. Vale, yo creo que subir por aquí. No estoy 100% seguro si Lois's House es por aquí o tengo que dar la vuelta por donde esté el gallo, por aquí, para acá. ¿Ves? Porque yo creo que por aquí no hay paso. Y ahí no hay nada que explorar, así que... No, por aquí no se puede. Bueno, maybe si es por aquí. No, por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Ya todo esto está explorado. Así que no sé por dónde tengo que dar la vuelta, chat. Me gustaría por lo menos conseguir este. Por lo menos conseguir este y limpiar esto antes de seguir el main story. Creo que tengo que salir para acá y subir. Yo tengo que ir camino como si fuera camino a Graveyard. Qué bueno que no ha aparecido un licano. Porque imagínate, pero por ahí no se puede. Ah, yo creo que... Ok. Esto me está esperando, mira. Él me está esperando. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, chat? ¿Qué fue eso? Sonó como un lichen, pero sonó como un lichen gigante. Míralo ahí. Y
Explícame esta madre. Ok. Y si lo ataco de lejos. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Y si lo ataco de lejos, chat. Y si lo ataco de lejos. ¿Para dónde voy a correr? Para aquí. Ok. Voy a quedarme cerca. ¿Está? ¿Se movió? No quiero ir para allá. No quiero ir para allá, pero para allá es que tengo que ir. ¿Te entiendes? Míralo ahí. Míralo. Ay, me cago en todo. Ay, me cago en todo. Anda, el diablo. Agüita sanadora, okay. No lo veo, la cuestión es que no lo veo. No tengo miedo, no tengo miedo. Dejen la cuestión, que no tengo miedo. Ven acá. No tengo miedo, chat. No tengo miedo. Usted que tiene miedo. Reload. Oye, me está pasando aquí como mismo pasa en Warzone. El sol ese no me deja ver. Cagar en todo que me quiero ir para acá. ¿Y si me meto por aquí? Por aquí lo veo menos. Voy a campear. Chat, voy a campear. Voy a campear al monstruo, voy a campear al monstruo, chat. ¿Qué usted cree? ¿Campeamos al monstruo? ¿Lo campeamos? Ven aquí. Persígueme.
No quiero gastar esas balas. Veo y no sé si le estoy dando tan siquiera con el sniper. Sé que estoy llamando su atención, pero no sé si le estoy dando. I'm dead. No creo que le estoy haciendo, no creo que le estoy haciendo nada con el sniper. Creo que no le estoy haciendo nada con el sniper. Vamos a cambiar la estrategia, vamos a ver algo, espérate. Ok. No tengo para hacer mina. No tengo tampoco para hacer los explosivos. No tengo muchas balas de shotgun. Explosive rounds. Bueno, chat, lo vamos a tener que enfrentar. No hay de otra. Bueno, chat. No puedo hacer más.
Y lamentablemente, si quiero hacer esto, si quiero hacer esto, tengo que salir de ese monstruo. No puedo dejarlo sin matar. Porque es en esa dirección en la que tengo que ir. Ahora no lo veo ni lo escucho. Agüita mágica, agüita mágica. Cógete esto. Ahora no lo veo ni lo escucho. Ahora sí. Te vaya caripelao. Yo no sé si yo lo estoy haciendo. Yo no sé si yo estoy haciendo lo correcto aquí. Pero tengo el presentimiento de que me va a tocar. Me va a costar muchas balas. Lograrlo matar. Míralo, míralo. Rayo. Te vaya. Te vaya. Vamos a echar. Pensé que aparentemente entonces sí le estaba haciendo bastante daño con el sniper. Yo juraría que yo escuché otro. Juraría que yo escuché otro. Ábrelo. No sé entonces qué encontré. ¿Era eso? Hay como un cerdo aquí.
Esto fue lo que no pude chequear. No, esa puerta de la casa no la pude chequear. Oh, nice. Quality meat. Okay. Vamos a ver. Okay. Bueno, entonces ya podemos. Mira, me faltó este tesoro de aquí. Faltó este tesoro de aquí. Y obviamente estos dos que están en la dirección en la que tengo que ir. Y este yo no creo poder regresar. Aquí no debe haber más nada, solo nos podemos ir. Bueno, chat, ya mismo nos vamos a enfrentar a Heisenberg. Que en teoría, ¿tú estás aquí ahorita? En teoría se supone que Heisenberg es el peor de todos los bosses. Ya, para aquí no puedo entrar, yo creo. So, vamos a ir a salvar el juego. A donde el duque. Naturally. If only you had the funds. Yo creo que los tengo. El problema es que no. This is Lord Burroughs. I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. Pay me Okay. no mind. Okay, la Chogun está en nivel 3. Me cuesta 14.000. Okay. La Hango la estoy usando mucho. This simple modification can be done in just a moment. Reload speed. Este es el que cuesta caro. Reload speed.
One moment, please. Y estoy haciendo esto porque sinceramente, mira, de esto no hice nada tampoco. I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. For a small fee? Yeah, right. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. And buy it I will. Vamos a... Oh, excellent. Muy bien. Nada, pienso que estoy un poquito más preparado que ahorita. Así que vamos a salvarlo. Y, como les dije, vamos a ir directo al main quest. Directo al main quest. Eso quiere decir que vamos a buscar a Heisenberg. Y vamos a rescatar la última. Rose is waiting for you. You liar. So, no tengo la más mínima idea de con qué nos vamos a enfrentar aquí, chat. Así que vamos a descubrirlo todos juntos. And here we go. Good luck. Yeah, I'm gonna need it. Wait. Me dio curiosidad en venir para acá. Okay. Okay. Esto no aparece en el mapa. Look from the other side. Yo aquí obligado. O tengo que dar la vuelta por acá. Mucha curiosidad saber por qué me regalaron minas. I don't like this. ¿Por qué pasan estas cosas, chat? Yo quisiera, de verdad, sinceramente saber. Yo quisiera, sinceramente saber.
¿Por qué usted no me dice? Ay, vaya, güey, no tengo vida. No, no tengo vida. Y no puedo hacer vida. So, no sé si lo correcto es meterme aquí. Fight me. ¿Por qué no pelea? No entiendo por qué no pelea. Sinceramente no entiendo por qué no peleó. No entiendo nada por qué no peleó. Okay. I don't understand why él no me atacó. Nothing more here? No, there's got to be something here. Oh shit. Okay. Still red. Oh, nice. Still red. Don't know what's going on. I don't know what's going on. What? Okay, ahora sí. Aquí hay que mirar todo, chat, todo. Oh shit. Él era el carnicero. Yo. Cuidado, pero yo estoy haciendo fiesta aquí. El troll de la carne me dicen ahora. Oh, este es el tesoro. Okay.
Father Nicholas Angel. Very valuable. Okay. Okay. Sinceramente, aún no entiendo el por qué no me atacó. Hecho. Ese montaño, actually. Oye, wey, déjame hacer, no puedo hacer vida. Chat. Let's go. What the fuck? Algo arriba de mí. Algo arriba de mi chat. El problema es que estoy herido y no tengo vida. Thank you.
De hecho. Por fin. Flechas de fuego y todo. Eso fue casi un quickscope. Embute, en verdad. Para que des impresiones. Sigo escuchando que quedan más, pero no los veo. Ahora dejé de escucharlo. Muy bien. En aquel lado hay un tesoro. ¿Estará sobre mí o debajo de mí? Headshot. Me sentí un poquito presionado por parte de ustedes, lobitos, así que tienen que cogerlo con calma conmigo porque, o sea, y solamente me quedan 3 balas de handgun. 3 balas de handgun, chat. No, no, me querían dar cariño. No, ¿no viste la sonrisa peculiar que se tiró el Lycan ese cuando se me pegó? O sea, se le vieron todos los dientes.
De lo contento que estaba de verme. Sí. Cállate tú, estoy hablando. Ahora hay que get this door open. Yo no quiero abrirla. Yo lo que quiero es irme. Que pase como pasó ahorita, que el monstruo ese no me atacó y lo maté sin que me atacara. Eso es lo que quiero, que todos se queden quietos y yo les disparo y se mueren. Y ya. La cuestión es que yo escucho como una estática, pero no sé de lo que es. Entonces se supone que por aquí me está marcando un tesoro. Quédense abajo, quédense abajo. Que se queden abajo, le estoy diciendo. Que te quedes abajo, te dije. Quédate abajo, dije. Mira, Dani, ¿cuál es el hackeo para tener las balas de sniper ilimitadas? Digo las de shotgun, no las de sniper. Mira. ¡No! Me eché el agua milagrosa, me eché el agua milagrosa. Pero mira este condenado, pero mira. ¡Muérete! Hola, saludos para ti, ¿cómo estás? Nada, yo no, o sea, yo no estoy asustado, eso son cosas de ustedes. Son cosas de ustedes, yo estoy de aquí de lo más bien, tranquilo, relax, sin ningún tipo de estrés, ni nada de eso. Si usted entiende lo contrario, pues quiero decirle que está equivocado. Nada. Eso era. Ahora tengo que subir por acá. Estamos como quien dice, bien cerquita de terminar. Yo creo que es abajo. Si uno mira en el mapa, a ver, que está el tesoro aquí. Treasure under the stronghold. Ya va. So. Ahora abro esto. Y vienen 700.480 lobos más. Claro, porque aquí está. Pues yo no sé ustedes, pero yo escucho. By the way, yo no sé si el ruido son los pájaros, pero yo escucho como una estática. Pero eso deben ser los pájaros. Bueno, chat.
Aquí es que se va a ajustar la cosa. Él abre la puerta con esa paz. Por lo menos lo salvamos. Por lo menos lo salvamos. Ok, lo salvamos. A ver si de casualidad por aquí hay más balitas, porque siento que necesitamos balitas. ¿Qué es esto? Ok. Siento que necesitamos balitas, siento que necesitamos vidas ilimitadas. Necesitamos balas ilimitadas. Ok. Ya los escucho de lejos. Solamente tengo... This must be their den. Ven, ven, vamos. Ven para acá. Voy a campear chat porque ya no tengo casi bala. Literal, no tengo bala. Vamos a ver si de casualidad alguna de estas handguns tiene bala. Porque dice cero. Una. ¡Guau! ¡Wow! Thank you.
me cae. Total, de este me quedan 8 balas también. No es que me queda tantísimo. De verdad que me han salido aquí más quickscopes que en Warzone. Siguen saliendo, es el problema. Aquí tengo que ver porque literal ya no tengo nada. Literal ya no tengo nada de balas. Bueno, este. Y no quiero usar ese para los... ¡Y a rayo! De hecho, yo no tengo idea si este juego tiene un mejor melee weapon.
A este juego le hace falta algo mucho mejor que ese cuchillito. Sigo escuchando esto lleno de lobos. No estoy seguro qué es lo que... Pero oye, ya no tengo ni vida. Okay, big guy. Yo no estoy de acuerdo, Chon. ¿Vida o shotgun? Mira, pude hacer los dos. Qué bueno. Mira, y gasté toda la shotgun, chat. Entonces de esto lo que me queda es una bala, so vamos a ver si podemos equipar esto. Esto está bien intenso, chat. Hoy estamos en el día. ¿En cuál día? En el día número 6. Día número 6. Tengo 7 minas. Por lo menos minas tengo de más. De Resident Evil Village. Yo creo que este es... ¿Verdad? Estamos bien cerquita del final. Este es la casa de Heisenberg. En la casa de Heisenberg.
Yo no me siento preparado para esto. Yo no me siento preparado para esto, chat. Vamos a salvar, que eso es importante. ¿Qué es esto? Ok, no sé de qué está hablando aquí. No sé de qué está hablando. Pero no me siento preparado, che. Vamos a ver si tenemos de las balas regulares. Tengo el presentimiento de que esa Magnum, o sea, no quiero usarla porque es de estas armas, como quien dice, legendarias. Y yo me imagino que cuando llegue el boss fight, ahí es que la tengo que usar. That's not good. Y a diablo. Bueno, chat, parece que vamos a usar las minas. After all. Yo había puesto... Explícame. Tómate.
shit. Lo maté y con actitud, papá. Eat shit. Mira, aquí habían cosas. Ok. Aquí debe haber algo. Bueno, aparte de las cosas que cogí de aquí, aquí debe haber algo. Ok. Aquí hay más balas. Ya, eso era. Obviamente no debería tener que treparme aquí. Ok. Esas puntas que están brillando, tengo que dispararle. Yes. A ver qué otra punta está abriendo aquí. Eso me revienta, que tenga que gastar balas para esto. Y aquí. Mira aquí. Mira aquí. Me dan balas para tener que gastarlas disparando la cristalito. Ok, creo que eso es todo. No, aquí hay otra. Obviamente eso brilla, pero si usted se da cuenta, los cristalitos que son para uno coger brillan diferente. Hacen como un blink. Y este tesoro. Ok, antes de hacer cualquier cosa, vamos a curarme. Y vamos a ver si puedo hacer más medicina. Solo una, muy bien, está bien, no importa. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. Ok, aquí no hay nada más, ¿verdad? No. Ok. Aparentemente salimos a donde está el tesoro. Por lo que veo aquí. Fue bastante difícil.
Yo creo que Necklace Stone. Valuable, very valuable. Yo creo que voy a tener que empezar a vender cosas. Yo creo que voy a tener que empezar a vender cosas, chat, para poder tener municiones suficientes. Voy a tener que empezar a vender cosas. No sé si estaba haciendo lo correcto con el hecho de quedarme con algunas cosas. Pero habían cosas que no quería vender, como la muñeca esta. Pero voy a tener que hacerlo. ¿Y qué pasó si bajo por ahí? Nada, porque parece que esto está limpio. Que no, no está limpio nada. Aparentemente hay cositas por ahí. Ok, ¿qué es eso? Pez dorado. ¿Será como lo de la foto del pájaro azul que había que dispararle al pájaro? Okay. Another like and results dead. Okay. Esos detalles de las cosas, los experimentos que hacían con la gente, etcétera, etcétera, son medio creepy, en verdad. Yo creo que ya. Yo quisiera que me dejaran en paz. Lo que sí quisiera es que me presten una de las espadas esas que ustedes tienen, porque están muchísimo mejor que el cuchillito de porquería que yo tengo. Okay. No voy a vender. Okay. Ahora sé por dónde salí. Por aquí. Yo juraría que yo paso por aquí y hay cadáveres que no estaban. Ahorita había uno más para abajo, para aquí, y ahora están esos dos ahí arriba.
Ahora sí, chat, tenemos que salvar esto primero. It's my tenemos que ser. Pleasure to see you return alive. Really? Ustedes saben que yo siempre he tenido el presentimiento de que este tipo tiene algo entre manos y que muchas de las cosas que ha hecho son como para su beneficio, pero no sé. No sé, ¿verdad? No quiero juzgarlo. I've gotten some new stock. Mira, de esto tengo 4. Muy bien. De esto tengo 1. De esto tengo 1. De esto tengo 1. De esto tengo 4. 1. 1. 1. Vamos a vender esto nada más. Pero ve, mira. No tiene bala. ¡Qué madre! I saw you eyeing that one. Voy a tener que comprar mina. Voy a tener que comprar mina. Mira qué cosa. ¿Qué es esto? Custom part for a sniper rifle. Increase the scope range. Perhaps you should consider minimalism. This is all an investment, even. Ay, mira, cállate, que me pones nervioso. Mira, esto, vamos a venderlo. Esto, vamos a venderlo. Esto, vamos a venderlo. Mira, esta escopeta la podemos vender, sinceramente. Bits and bobs, I see. Vamos a vender la muñeca esto también. This should be enough. Y obviamente vamos a ver si podemos poner esto en nivel 3. These hands are more dexterous than one might think. Esta me interesa. What? Ah, it's fine, all finished. Mira, el sniper nunca invertí en él. This simple modification can be done in just a moment. Yo tengo que decir, sinceramente, chue, que este sniper a mí me salvó la vida varias veces en el juego. Varias veces en el juego, sinceramente. Leave this to me. Delighted to. Ahora tengo dinero de más. Yo no sé, ¿verdad? Si hice la mejor inversión de guardar casi todas las cosas que tenía de valor para el final. Delighted to. Pero siento que hasta cierto punto sí. Valió la pena esperar. Oh. Vale la pena esperar. Así que nada. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. Please come again. Again. Yeah, of course. Bueno, chat. Here we go. Mm-hmm.
find Heisenberg. Mira, por aquí yo no había entrado ya. Sí, yo creo que yo había entrado por aquí ya. Voy a dar la vuelta just in case, pero yo creo que ya yo había entrado por aquí. Sí, yo había entrado por aquí. Esto es lo que no sé cómo bajaba. Pero ya debo tener el cosito aquel, so vamos a intentarlo. Esto. Ok, ya. Esto, crank. Por aquí no era la foto. No, por aquí. Por aquí sí, yo creo que es la foto. Sí. Por aquí sí, yo creo que es la foto. Porque está la nieve y eso. Sí, por aquí es la foto. ¿Dónde estará el pescado ese? Estará en el agua. Vamos a poner el coso este aquí. Ya entré. Es esto. Me parece que sí, es esa escena. Ahora, ¿dónde está el pescado? Es una buena pregunta. Vamos a salvar. I finished that item that I was requested. Please deliver it to the house with the red chimney. Go through the cave, and down into the village.
Cuento. Tengo que bajarme a los sitios más oscuros. No me quiero bajar por ahí. Look from the other side. Parece rojo. No sé, parece un sitio que tenemos que regresar. O el lugar de donde termina la misión y por donde tenemos que salir. Anyway. That was fun. Nada, chat. That's close. Sigo insistiendo que lo del pescado es aquí, pero bueno. Dame la espada esa, no te la lleve. Tengo que admitir que la primera vez que escuché ese grito en este juego me asusté, pero full. Otro más. Mm.
Ya no están botando cosas. Cuando los mato. Y a rayo. El dinero el que había aquí. Ajá, ¿y cómo voy a hacer que, cómo voy a prender esto en fuego si esto está lejísimo? La pregunta es cómo se supone que yo prenda esto en fuego. Eso no llega ya. Pero tú vas a... Pero tú... Un trofeo y no sé ni de lo que es. Pero sinceramente no sé. Pero van a seguir saliendo. Ya entendí. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Pégate ahí, pégate. Pégate, pégate. Eso es. Ya entendí. Después de todo este rato entendí. ¿Qué es esto? Ok. Ok. Ya. Yo entendí por qué seguían saliendo. Venga, póngale cero. Contra el tesoro. Ok. Entonces, ¿ahora qué? Yo juraría que lo del pescado es aquí. Juraría que lo del pescado es aquí. Probablemente tenga que dispararle a alguien. Tengo que... Bueno, ahí dice algo de la casa con la chimenea roja. Esta puerta no abre. Aquella puerta tampoco. So, tendré que montarme en la noche e irme de nuevo.
Yo lo seguí, a ver qué pasa. Bueno, puede ser aquí también lo del pescado. Porque aquí hay nieve también. Míralo ahí. ¿Qué es esto? Yo me estoy metiendo en cuanto recoveco y por aquí. Antique coin. Examen, ¿qué es esto? Ahora no tengo espacio. Ahora no tengo espacio, chat. Yo no puedo. No puedo combinar eso. Okay. No pensé que iba a usar esa escopeta nuevamente. Okay. Data is mine. Okay. ¿Me quiere que se están escondiendo los de Chris? Vale, voy, disparé con la pistola que no era, lo maté, pero... No quería gastar las balas. ¿Qué es esto? ¿Ven eso? Yo me voy de aquí. Espérate, wey. Me voy de aquí, chat. Me voy de aquí. Un saludo a todos los que están encontrando este video en YouTube. Estamos ahora en vivo en Facebook Gaming. Si no nos sigue por allá, búsquenos, Lunáticos PR en Facebook Gaming.
Así que lo espero por allá. Hacemos, estamos en vivo martes. Martes a viernes y domingo. Lunes y sábado estamos libres. Pero como quiera, le dejamos contenido para ustedes por aquí. Para acá que tengo que ir. What's going on? Aquí es que yo voy a pelear con el condenado este. Sí, voy a tener que poner la cosa esta aquí. Bueno, chat, fue un placer. Permiso, permiso, yo no quería bajar, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, bajo la tierra no. Mira, el Rose está aquí adentro de esas cosas. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Bueno, aquí la cosa se va a poner seria porque ya nos mandaron a salvarlo. Ah, Ethan Winters. Welcome. I didn't think you'd make it past Daughter Moreau, but I suppose you survived worse back in America, I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. No, it's not. Well, of course what it's are you not. Planning? Okay. ¿Se pone que por aquí hay algo? What the hell? Mia? Truth hurts, don't it? Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got the soul wrong. Yanni, muchas gracias por ese follow. Bienvenida a la familia de los lunáticos. Shut your fucking hole! Sorry about that. Take a seat. No, yo no voy Listen, a sentarme al, ahí. You're being played. What are you talking about? You think this is a game?
I said six! Lady, supersized bitch. Ugly ass psycho doll. An amoronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! Me va a empujar para allá abajo. Véralo. Véralo, que me va a empujar para allá abajo. You and me, Ethan. Together, we go save Rogues, and we can use her to grind Miranda into peace. My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. Dead end. Damn it. Este es el manco con más vidas que yo. Este es el manco con más vidas que yo he visto. Este es el manco con más vidas que yo he visto. Como quiera, voy a tener que pelear con esa cosa por aquí. Estoy de seguro que voy a tener que pelear con ella. Ajá. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué tenían en la cabeza? Chat. This place is messed up. I've got to get upstairs. Escape the factory.
Oh. Hello. Shall I choose something for you? No. No me dan los chavos. Do you have enough firepower? Thank you for your patronage. Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. Aha. Literal, lo acabo de vender todo. Pistola nueva. Esta de verdad sí me interesa, pero no tengo tanto chao. Please let me know if you'd like to strengthen your weapons. No, no tengo más para vender. Pero esas pistolas están muy buenas. Anything, muy bueno. Thank you for your purchase. Y obviamente deberían. Thank you for your patronage. Deberían, aparte de las pistolas que te venden por ahí, deberías tener un melee weapon un poquito más potente. Some kind of lock mechanism looks easy to break. Yo tengo el presentimiento de que la cosa esa va a salir por ahí ya mismo. Not enough power. Ya la escucho, imagínate. Se va a dar nada más, imagínate. No tengo nada que parezca que va ahí. Mode. Plega.
Frankenstein. No que yo, no tengo nada que vaya ahí tampoco. Voy a seguir buscando. Tremendo sitio para esconder eso. Ok, voy a tener que cambiar las pistolas aquí un segundo. De esto tengo 34 balas. Explícame. Explícame. ¿Qué es esto? Ok, tengo que hacer como un molde, ¿verdad? Ya, no va a venir. No va a venir. Vente, vente, que ya tengo el sniper. Aguanto. Oh, es un molde. Está haciendo una placa. Ok, ya, 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 ya. Seems useful. Seems useful. How?
Okay. Me cago en la ópera. Ok, permítanme rascarme aquí un poquito. Voy por ahí. Voy por ahí. ¿Cuánto llevamos live? 2 horas y pico. Sí, y esta llave no debe ser cualquiera de estas llaves. So, tenemos que bajar. Tengo que admitir que me revienta la paciencia que tengamos que usar balas para este tipo de cosas.
Tercer intento. No estuvo mal. Yo, esto está... No. Yo me pregunto si estaba limpio, pero aparentemente está rojo todavía. So, hay algo que no cogí por aquí. ¿Será esto? No, no es eso. Alguna cosita se me está escapando aquí. Alguna cosita se me está escapando aquí. Está rojo todavía. It's red. Still red. No. Let's go. Sí, abajo me parece esto todavía. Casting machine. Okay. Don't know what that is. Let's look from the other side. ¿Será que tengo que conseguir otro molde? Sí, yo creo que tengo que conseguir otro molde. Yo creo que tengo que conseguir otro molde para otra puerta. ¿Qué es esto? Okay. Pues aquí me falta mucho por explorar, aparentemente. Missing what? God. Okay.
Okay. View map. Generator level. Engine room. Like and fun, okay. There, light of that. I get el molde, brave. Si me meto por ahí. No, di la vuelta el zángano. Sigue saliendo, por aquí sigue saliendo rojo. Aquí sigue saliendo rojo. Chat, vamos ya al otro lado. Era por aquí, yo creo, ¿no? No por aquí. Es aquí. Vamos a ver, chat. Vamos a ver dónde va esa pieza.
Vamos a ver dónde va esa pieza. Esto se está poniendo intenso, chaval. Ya mismo vuelve. No tengo balas de ninguna de estas tampoco. Vamos a hacer un experimento. Vamos a ver. Santo Cristo.
don't know what to do. Tanto. Voy a tener que equipar las minas. Porque literal no tengo balas de nada. Muy bien. Funcionaron las minas, chan, funcionaron las minas. Ha! You again!
espérate. Ya mismo viene la batalla campal con esa porquería. Así que vamos a... Vamos a estar preparados. Porque vi... Oh, espérate, okay. Okay. Welcome, welcome. You're sure to find something new. Seeking something in particular? Yes, munition, munition. Y no tiene, oh. Pay me no mind. Little and often fills the purse, as they say. No me da. I look forward to seeing the fruits of your exploration. Got a long way to go. Yo espero estar yendo hacia el lado correcto. Family drama. Bueno, vamos a ver.
another one? Vamos con los robots de esto. Esto es next level shit. Next level shit. Vamos a ver si podemos hacer el...
Grade improved mobility. Experiment proved limited fight capabilities. No long distance fight. Like, but now possible. Okay. Tengo miedo, chat. Tengo miedo, chat. Tengo miedo. Por eso, yo quería ir para el otro lado primero. Mira, 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 una balita. Problema es que yo creo que no puedo salir de aquí. La única manera de salir yo creo que es para allá. Pues vamos. Mira, ¿no? Ok. Wow, pensé que nos iba a tomar menos tiempo, pero ya llevamos 3 horas. Creo que vamos al próximo save y dejamos para terminarlo mañana. Porque ya pensé que nos iba a tomar menos tiempo, pero no fue así. Así que chat, yo creo que mañana seguimos. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. She'll start her ceremony with your rose. If that happens, it's all over. For your kid. And for the whole village. But don't worry. I'll stop it. I'll use Rose to kill Miranda. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Mm-hmm. Take Rose? I'd like to see you try. Tampoco. There's more?
No, tengo que ir a la máquina otra vez. Déjame despegarme por si acaso. Bueno, chat. Well then, feel free to peruse. Your coin. Quería esta. Que 180.000. Pero no me da. Food is life. No me da y no me atrevo a vender más nada. Nada, chat. Yo voy a salvar aquí. Voy a salvar aquí. Porque obviamente ya nos ha tomado más del tiempo de que pensé que nos iba a tomar. Son las 12:42 y mañana se trabaja. Pero gracias a todos por su sintonía. Gracias por el ratito. Siempre recuerde dejar su reacción en el directo y compartir nuestro directo en cualquier grupo de Facebook. Eso nos ayuda a crecer y a llegar a más gente en la página. Así que nada, chat. Yo creo que mañana sí terminamos Resident Evil Village. Lo vamos a dejar hasta aquí. Si fuera viernes, créame que me quedaría un ratito más porque de verdad que estoy jugueadísimo con el juego. Pero ya pasamos de las 3 horas y mañana se trabaja. Así que nada, se cuida, chat. Espero que pasen muy buenas noches. Váyase a ver Netflix. Voy a descansar. O prende su consola o su PC y póngase a jugar. Se cuida. Lo veo mañana. Hasta la próxima. Wow.